tal hay entre un bambuco fiestero y un sanjuanero? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia del bambuco fiestero al sanjuanero es muy poca, pero lo que hace diferenciar del bambuco sanjuanero al bambuco fiestero es el ritmo. El ritmo del bambuco fiestero es un poquito más acelerado, mientras que el ritmo del sanjuanero es un poco más lento y más de cadencia. Muy bien, entonces interpretemos por favor el bambuco fiestero, la parte rítmica, la tambora, el patrón, solo. Ahora, sanjuanero. Esa es sanjuanero. Entonces, otra vez, en repetición, ritmo sanjuanero en la tambora. Ritmo de bambuco fiestero en la tambora. A ver, este ritmo de bambuco, es decir, este es el ritmo bambuco. El bombo de la tambora va haciendo esto. Tiempo. Lo que pasa es que se toca acelerado, el sanjuanero se toca acelerado para que escuche mejor. Pero si el ritmo de bambuco, en el bombo, en la tambora, la madera. Es que ese es el cambio. Es que uno lo toca aquí pues para darle más alegría que esto. Es muy parecido, pero no es. Pero quizá. Exacto. O sea, ahorita no lo interpretaron así, ¿no? No. Exacto, entonces esa aclaración hay que hacerla porque esto es típico, como lo tocan acá, por eso yo les aclaré. Pero en sí, como se toca, como va el bombo, es así, Mati. Claro, o sea que eso es en la banda. Ah, de banda, de no, la banda. Es que, o sea, no, el bambuco en banda donde sea el bambuco. Lo que sucede es que nosotros sí, pero estamos viendo formato así, típico. Vale alegría, pero el ritmo así en bambuco es este. Sería el bambuco fiestero, el patrón. Es que el bambuco fiestero es. A ver, o sea, bambuco es bambuco. Lo que pasa es que dicen que fiestero porque es rápido, pero bambuco es bambuco. El bambuco fiestero es simplemente que viene a 6 octavos. Sí, correcto, tiempo ternario. 6 octavos y el bambuco tradicional viene a 3 cuartos. Esa siempre ha sido la duda, ¿no? Entonces, 6 octavos es. Ya es lo que se llama bambuco fiestero. Pero realmente, por ejemplo, lo que pasó con el San Pedro del Espinal, que uh-huh. es lo que más se conoce como el fiestero, y sí. de ahí para allá, es que hubo un error de métrica. Correcto. Un error de métrica y quedó más rápido. Simplemente es que lo hacen un poco más rápido, pero el organigrama es el mismo. La rítmica es el patrón rítmico es el mismo. De acuerdo. No, pues se sabe que eso. Bambuco es bambuco. Muchos años, ya de los años 40, ya se sabía que esta es una música de origen negroide. Esto viene del Cauca. Este patrón en el litoral, en el sur de lo que es el litoral del Pacífico colombiano sur, ellos tienen allá un aire que se llama bambuco viejo. De ahí es donde viene todo eso. Eso ingresó a toda esta región del Tolima Grande. Okay. Y aquí ha tenido algunas variaciones de generamiento. Perfecto. Es que, pero, perdón, la variación es melódica. Perfecto. Que prácticamente el ritmo, la materia rítmica es la misma. O sea, por ejemplo, en el Pacífico ellos lo manejan con la caderona. ¿Cómo se llama? Sí, es básicamente como si fueran toques de curulao. Curulao, exacto. Es el mismo bambuco de allá del Pacífico. Esa es la tonada básica, el bambuco viejo. Exacto. Ok, pero como se trata es de ver cómo es la música. Digamos, cómo lo han asimilado, los cambios, el mestizaje, todo esto, de las zonas andinas, sur, sureñas, acá todo lo que es Tolima y Huila, pues yo creo que ustedes son representantes de esta música,
Entonces nos podrían ilustrar básicamente cómo se interpreta en esta región típicamente. Ahora la nueva generación, los maestros que murieron, etcétera, ¿no? Pero para porque hay mucha confusión en esto. Ahí sí, digamos que ahí sí partiríamos del rajaleña. O sea, es que el rajaleña parte es primero y entonces del rajaleña nace lo que se llama glisando. Y la síncopa, glisando y síncopa, ¿cierto? Ese es el aporte que le hace el tolimense o el acento de aquí en la región, de lo que es Tolima Grande, y luego va evolucionando más hacia el mismo bambuco. Es como adaptarle al rajaleña esa parte del bambuco. Porque el rajaleña sí es distinto en el golpe. No, el rajaleño. Claro, es un entrenamiento. Sí, es una variación. Ahí, mira. San Juan Evas, ahora hacemos que el rajaleño, que es el acento. No, pero hay variación. Esa. No, pero es que el patrón prácticamente es igual. Lo que sucede sí, es una mutación, hay variación. Rítmica, pero luego de ahí es que se da un gran paso al bambuco, pero que de ahí sale de una vez. Sí, o sea, es casi todo es parecido. Es una misma familia. Exacto, que toma ramificaciones, que el uno le dijo el nombre del sanjuanero porque coincidía con la fiesta del San Juan. El maestro se inventó los rajaleñas de rajar tablas, etcétera. Estas son teorías, pero como les digo, como estamos tratando de ver en la parte técnica de ejecución. ¿Okay? Entonces, hagamos la salvedad de aire, de ritmo por ritmo. Ya vamos a terminar. Esto es importante. Ok, hagamos un resumen. Bueno, porque siempre de pronto hay confusión. Se presume o se dice que lo primero que hubo, que pudo haber sido primero, fue los rajaleñas. ¿Es así? Hagamos por favor el ritmo del rajaleña. Ok, tambora y